Bien, hola a todos. En esta parte de la explicación voy a mencionar un poco las aplicaciones, algunas de las aplicaciones. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales. De primer orden. Entonces vamos a ir avanzando por una serie de temas donde veremos el comportamiento de ciertas variables como parte de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una de las principales aplicaciones que se estudian es el crecimiento, problemas de crecimiento y decaimiento. Entonces, nosotros definimos NET como la cantidad de sustancia o población que está creciendo o decreciendo. Si nosotros asumimos que DNDT es la tasa de cambio con respecto al tiempo de esta cantidad de sustancia o población, esta puede ser proporcional a la cantidad de sustancia. Entonces, por lo general, lo que se establece en este tipo de problemas es algo como que la derivada de la tasa de cambio de la población es igual a una constante por la población, la cantidad de sustancia. Entonces, la ecuación diferencial, por lo general, se la establece como la derivada de la población respecto al tiempo, que debería ser la tasa de caimiento o de decaimiento. Aquí estamos diciendo que es proporcional a la población en ese momento. Esto lo puedes reescribir como menos K por N. Esto igualado a C. Entonces, es una de las aplicaciones principales de crecimiento o decaimiento de una población. Normalmente esta K es la constante de proporcionalidad, que depende del tipo de fenómeno que estemos describiendo. Si nosotros asumimos que NDT es diferenciable, es decir, que esta función es diferenciable, por lo tanto es continua como una función del tiempo. Para problemas de población donde efectivamente NDT es una variable discreta, un entero discreto, no se podría asumirlo aquí, pues la podríamos derivar. Sin embargo, esto es una aproximación bastante importante cuando estamos hablando de problemas de crecimiento y decaimiento, ya sea de población o sea de una sustancia en un medio, por ejemplo. Uno de los problemas o una de las aplicaciones bastante aplicadas son los problemas de temperatura. Vamos a ver aquí problemas de temperatura. Ya vamos a ver qué se refiere con problemas de temperatura. Una de las principales aplicaciones es la ley de enfriamiento de Newton. Los que hayan estudiado física pueden recordar algo de la ley de enfriamiento de Newton. Sobre todo para la parte de termodinámica o transferencia de calor. La ley de enfriamiento de Newton es igual de aplicable a la, porque si tuviera un proceso de calentamiento. Esto lo que establece es que la tasa de cambio con respecto al tiempo, la temperatura de un cuerpo, es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Por ejemplo, nosotros asumimos ahora una letra T, que es la temperatura. Que vendría a ser la temperatura del cuerpo. T sub infinito es la temperatura del ambiente, normalmente se la establece así, la temperatura del ambiente alrededor. Entonces la tasa de cambio de la temperatura del cuerpo se la podría escribir como la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Establece que esto es igual a menos K por T, que es la temperatura del cuerpo, menos la temperatura del ambiente. Sin embargo, en muchas ocasiones ustedes van a ver que en lugar de K utilizan H porque esta convección por lo general se da de manera convectiva.
La transferencia de calor se llama manera convectiva, por lo tanto, es utilizada. Esto lo podrían reemplazar o lo podrían despejar, por ejemplo, reacomodando la ecuación. Pues bien, vamos primero escribiendo paréntesis. Podría reescribir esto como la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Esto es igual a menos HT y menos por menos sería más, por ejemplo, más HT fluido o del ambiente. Y si reescribimos la ecuación, esto podría ser la derivada de la temperatura respecto al tiempo, más H por la temperatura del cuerpo, esto es igual a H por T del ambiente. Esta es la ecuación general que deberíamos resolver en una ecuación diferencial, donde relacionemos la temperatura con la temperatura del ambiente. Normalmente este valor de K es, en este caso de H es positivo y constante, es una constante de proporcionalidad, que en procesos de transferencia de calor sería coeficiente de transferencia de calor convectivo. De ahí el resto sería plantear condiciones iniciales, condiciones de frontera, que me permitan a mí poder establecer la temperatura del objeto. Recuerden que en ecuaciones diferenciales el objetivo es determinar el comportamiento de la función n. En este caso sería el comportamiento de la función incógnita que esté. El primer ejemplo, la incógnita es n, en el segundo ejemplo la incógnita es T, la temperatura del cuerpo. Entonces, en el ejemplo 1 hablábamos de problemas de crecimiento o decaimiento de la población. Entonces, es como que en este momento en T igual a 0 tengo esta población y luego tengo esta población de aquí de bacterias, por ejemplo, y luego tengo esta población de bacterias y luego tengo, de algún tiempo tengo esta población de bacterias o de microorganismos. Entonces, este crecimiento, en este caso es un crecimiento de población, puede estar expresada o determinada por medio de esta ecuación diferencial. Cuando hablamos de problemas de temperatura, he mencionado que un ejemplo importante es la ley de enfriamiento de Newton, es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un bloque con la temperatura T y tienen que el ambiente encuentra la temperatura T del fluido. Entonces hay una transferencia de calor y esa tasa de calor está relacionada por esta ecuación diferencial. Otro de los problemas importantes que se analizan a nivel de ingeniería cuando hablamos de ecuaciones diferenciales de primer orden es lo que se conoce como problemas de caída de cuerpo. Entonces vamos a ver cómo se vería una ecuación de este tipo. Nosotros consideramos un cuerpo cayendo verticalmente de masa m. El objeto tiene masa m. Está cayendo verticalmente. Este está siendo influenciado únicamente por la gravedad y la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad del cuerpo. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre deberíamos poner el peso vertical hacia abajo y aquí haber una fuerza de resistencia del aire de fricción que nos están diciendo que es proporcional al cuerpo. Podríamos poner a la velocidad del cuerpo. Sería algo como eso. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, considerando positivo hacia abajo, si estuviera cayendo en caída libre, podríamos nosotros considerar, por ejemplo, que F es igual a masa por aceleración, donde desde luego la aceleración se establece como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por ahí ya planteando, ustedes pueden observar una ecuación diferencial. F en este caso es la fuerza neta que está actuando sobre el objeto. Entonces, la ecuación diferencial establece la fuerza neta, en este caso positivo hacia abajo, que daría el peso, menos la fricción igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. En este caso podríamos escribir como mg
menos la fricción, que es KB, igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esto lo podríamos reescribir de tal forma que todo lo que tenga B respecto a T pueda ser 1. En este caso, podríamos dividir todo para M. Dividimos todo para M. Se va, sería sobre M. Entonces la ecuación diferencial la podríamos escribir como dv de t más k sobre m por b. Eso va a ser igual a g. Esta sería la ecuación diferencial que nos permite relacionar cada uno de de las variables, ¿no? Caso, la velocidad respecto al tiempo, la gravedad y la fuerza de fricción. En este caso, fuerza de fricción del aire. Entonces, por ejemplo, si la fuerza de fricción es cero, entonces si la fuerza de fricción es cero, este término se hace cero, porque K sería cero, ¿no? Y quedaría que dV de T es igual a la gravedad, lo cual sería correcto porque estaríamos diciendo que el cambio de velocidad respecto al tiempo es igual a la gravedad. Y obviamente el cambio de la velocidad respecto al tiempo se conoce como aceleración, y en este tipo de fenómenos es equivalente a la aceleración de la gravedad. Otro de los fenómenos bastante aplicados es que se conoce como dilution problems, o problemas de disolución. Problemas de disolución. O sea, si consideramos un tanque en el cual inicialmente se tiene un volumen V sub cero, y en el tanque se le agrega, por ejemplo, una libra de sal, una cantidad de sal. Supongamos que eso solo puede ser agua, pero el volumen inicial es agua. Entonces, esta es una mezcla. Esta mezcla va a comportarse en función de cómo va a estar siendo, sale la cantidad del tanque. Entonces, si nosotros queremos determinar la cantidad de volumen cualquier tiempo, eso va a estar relacionado con el caudal. O sea, hablamos del caudal, la cantidad, ¿cómo es la cantidad? Si hablamos de Q de T, es la tasa de cambio de la cantidad de lo que estemos hablando. Podríamos también considerar cuánto está cambiando. Entonces, esa tasa de cambio podría ser, a ver, dQ de T menos lo que esté saliendo, que podría ser Q out. Es igual, si es una constante, es una constante, pero también podría ser igual a una variable. Todo eso va a estar relacionado con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, es importante que nosotros podamos plantear adecuadamente la ecuación y el problema de disolución o dilución, less dilution problem. Finalmente, una de las aplicaciones muy, muy, muy utilizadas en lo que se conoce como circuitos eléctricos.
Es una ecuación básica que gobierna un circuito eléctrico o circuitos eléctricos que estén dependiendo de ecuaciones diferenciales, el que se conoce como el circuito RL. Circuito RL, por ejemplo, en un circuito RL, ustedes van a observar una fuente. Tienen aquí una resistencia. Acá una inductancia, un inductor. Aquí tendrían R. Esta es L. Aquí se conecta la fuente. Y obviamente se tendría una corriente que circula por aquí. Entonces, en los circuitos RL hay una relación entre la corriente que circula por ahí y los distintos elementos. Normalmente, la relación entre la corriente, por ejemplo, aquí, sabemos que la corriente se mide en amperios. La resistencia se mide en ohmios. La inductancia o inductor se mide en Henry. Y la fuerza electromotriz E se mide en volt. Entonces, lo que se hace es establecer que en un circuito RL, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, o la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo, más. Sí. Más R sobre L por I. Esto es igual a E sobre L. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden, donde nuestra variable incógnita es la corriente. ¿Cuánto circula corriente a través del circuito? Asimismo, como hay circuito RL, también un circuito RC. El circuito RC consiste en una resistencia hay una corriente que circula por ahí o una carga fundamentalmente cuando hablamos de circuitos RC ya es carga. RC, tendríamos la fuente, o aquí se debería conectar la fuente, tenemos aquí una resistencia R, y tendríamos la capacitancia, o el capacitor, y en algún momento deberíamos tener una corriente ahí. Como variables del problema, deberías mencionar la carga que está en coulombs. La capacitancia que se mide en faradios. Faradio igual es una cantidad muy grande, pero se mide en microfaradios. Y plantearíamos que la derivada de la carga respecto al tiempo, más 1 dividido para RC, que es la resistencia y la carga, la capacitancia por Q, es igual a la energía voltaje sobre la resistencia. Entonces, con eso nosotros tendríamos el comportamiento de la ecuación diferencial de un circuito RC. Por lo general, si queremos relacionar corriente con carga, corriente no es nada más que la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, esto también es importante cuando estemos analizando ecuaciones diferenciales. Eso podríamos añadir en cuanto a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden respecto a ecuaciones diferenciales. Vemos ahí que tenemos problemas de crecimiento y decaimiento, tenemos problemas de temperatura, problemas de caída de cuerpos,
y problemas de disolución. Además, los circuitos eléctricos RL y RC. Espero que esto les sea de ayuda y puedan luego, vamos a poder resolver el problema.